Bueno, muy bien. Por suerte, el viaje que habíamos preparado salió realmente importante, salió bien. Confrontamos allá con el Centro Español de Villa Gesell. Nosotros llevamos categoría mini, U13, U15 y U17. Eso lo hicimos el día viernes por la tarde y el sábado por la tarde. Así que estuvieron disfrutando de días de playa, además pues los días de calor le vinieron bien, seguramente había chicos que no conocían el mar, la habrán pasado bien. Sí, teníamos chicos que no conocían el mar y la verdad que las preguntas que te hacían era ¿dónde terminaba? ¿Por qué tiene ese gusto? Fue una experiencia muy importante y la suerte de poder tener dos días como el sábado y el domingo que nos acompañaron, nos dejaron hacer un ratito de playa también. Bueno, ¿qué tal el nivel basquetbolístico que viste en los pibes de Gesell, Diego? No, el nivel basquetbolístico es inferior al nuestro porque ellos nos contaban que no tienen una competencia regular y sistemática, entonces juegan encuentros, viajan o salen, pero bueno, un nivel en el minibásquetbol bien, ¿no? Pero ya en las categorías superiores nosotros tuvimos cómodos los partidos, o sea que bueno, además de hacer playa veníamos y después jugábamos bien, o sea que no nos costó para nada el juego. ¿Y los chicos estuvieron alojados en casa de familia de chicos de Gesell? No, los chicos fueron a hotel, estuvimos alojados muy bien, así que, no, por suerte salió todo bien. Bueno, lo que se viene ahora, que ya hablamos hace un tiempo del encuentro, el tercer encuentro bragadense de mini básquetbol, ya lo tenemos muy poquitos días y se va a hacer aquí en Bragado. Sí, el 16, el viernes 16, ya empieza para nosotros el encuentro porque recibimos a la delegación del Tala de San Francisco, provincia de Córdoba. En su tercer visita a Bragado, devolviendo que nosotros siempre vamos al encuentro de ellos, y el día sábado con la presencia de otros equipos como Ciudad de Saladillo y bueno, equipos locales que también han sido invitados, esperamos que participen, ¿no? Bueno, echa la invitación entonces para el próximo fin de semana que se acerquen aquí al gimnasio de Millonarios para ver este tercer encuentro bragadense de mini básquetbol. Pero no puedo dejar pasar la oportunidad y felicitarte por lo de Valentín, campeón argentino en los torneos Evita en la ciudad de Mar del Plata. Realmente seguramente fue una gran satisfacción para vos, para toda tu familia. Sí, por suerte, bueno, el equipo que fue representando a la provincia de Buenos Aires se coronó campeón, ganándole a Misiones 62-58 en la final y llegó invicto, así que bueno, una experiencia más para Valentín que la supo aprovechar.